Qué tal? Somos Yuna Novas y si os acordáis en el último vídeo que subimos estuvimos enseñando un álbum de boda y os comenté la posibilidad de, de luego enseñaros pues los tips ¿eh? que hacemos mm, pequeños tips la verdad ¿eh? para formar eh, las flores ¿eh? y alguna cosilla más las ondas etcétera etcétera Entonces vamos a vamos a hacer estas flores ¿eh? tengo aquí todos los los troqueles que yo utilizo habitualmente para hacerlas y vamos a ir poco a poco enseñándoos cada una de ellas una cocina eh, hemos estado viendo, lo, eh, mi hija y yo, los vídeos ¿no? que hemos subido hasta ahora Y nos hemos dado cuenta de que bueno, es un poco impersonal ¿no? lo, que, lo que estamos haciendo eh, Veis unas manos y bueno, sabéis que, sí, ya si sí los habéis visto que somos madre e hija Pero bueno, vamos a, a empezar desde el principio ¿eh? y, y vamos a centrarnos un poco más eh, Efectivamente, somos una Nova Scrap, somos una madre y una hija Yo soy la madre, ¿eh? ya me habéis visto el pelo blanco Yo me llamo Maite y mi hija se llama Verónica. Mm, tenemos repartido el trabajo. ¿eh? Eh, Verónica es la que se encarga de, de todas las redes sociales, de editar los vídeos, eh, todo lo referido al ordenador. Y también es la encargada del de, en, abastecimiento. Ella es la que, la que compra en los materiales, eh, compra los papeles, es la que rebusca en, en las tiendas. Ella, aunque no hace Scrap, conoce todos los materiales de Scrap, todas las herramientas y además es una fanática de los papeles, le encantan. Eh, si la deja, se los compra a todos. <laughs> bueno, yo soy la otra parte, yo soy la que paso de los ordenadores, de la que me, me búscame el material, ¿eh? y, y yo hago, yo soy la que, la que realizo los proyectos, la del cúter. ¿Eh? Eh, ella, de hecho, bueno, es la que si nos encargan un, un álbum de fotos ¿eh? o, o un libro de firmas y resulta que la temática es de canina, por ejemplo, de perros, porque el álbum va así o porque el libro va así, ella es la que te va a encontrar pues, los papeles eh, de temática canina, por ejemplo. ¿eh? Y yo soy la que voy a coger los papeles y voy a hacer el álbum. Bueno, iba a decir que somos de Avilés, no, eh, vivimos en Avilés, eh, sí que mi hijo pequeño y yo somos de Avilés y mi hija y mi marido son, son de Bilbao. Eh, dicho esto, como nos llamamos y de dónde somos, pues ahora vamos a pasar a, a grabar el vídeo. ¿Mm? Bueno, vamos ya al tema de, de las flores. Mirad, vamos a empezar, voy a buscar, así, ah, vamos a empezar por, por esta, vamos a empezar por la margarita. Eh, para hacer la margarita, yo utilizo este troque. Como veis, está ya el pobre. hasta Fijaros, y eh, no es broma. Creo que lo he usado hasta con los dientes. <laughs> sí. De a veces está muy duro eh, y cuesta. Eh, a ver, yo lo que hago es, cogemos un trocillo de papel. Si puede ser blanco, vaya, no encuentro, sí, vale. Aquí, que ya había hecho. Eh, estas margaritas las hago mmm, utilizando, ya veis, ¿eh? que cuesta lo suyo. De hecho, bueno, cuando tengo que hacer margaritas, yo me siento tranquilamente y me dedico exclusivamente a hacer margaritas, porque lleva lleva su tiempo. Bueno, perdonad, Estoy de pie para poder ver lo que os enseño, porque es todo tan pequeño que, que tengo miedo de salirme de cámara. ¿eh? Utilizo estas dos margaritas. Lo que hago, bueno, obviamente, a ver si acierto. Bueno, para empezar a ver si cae El pegamento. Sí. Mal asunto. Esto de trabajar de pie. Bueno. Lo veis bien? Sí. Eh, Lo que hago es una encima de todas, de otra, pero cruzadas. ¿eh? O sea, eh, que, se, que se vea la de abajo. Obviamente, yo esto, a ver, lo hago eh, sentada y en el tapete. ¿Eh? A ver si soy a ella. Bueno, más o menos, ¿eh? Más o menos. Ahí. Esta es así de sencillo. Esta sería la margarita. La zona del centro, fijaros, yo normalmente las hago un montón de ellas y las dejo así pegadas. Las dejo sin poner la, otra, la zona central, porque luego si yo estoy haciendo un proyecto en color rosa, digamos, pues igual me apetece poner la margarita en blanco y el centro en rosa. Entonces, no, no corto otro que los centros hasta que no más o menos los necesito. Bueno, este iría aquí. ¿eh? Pegado. A ver si a ti no quiere, bueno, más o menos aquí os enseño otra ya hecha. ¿Eh? Este centro está hecho con la cropa de ¿eh? con el agujero pequeño de la cropa de ¿eh? queda perfecto. ¿Eh? Se le puede luego meter una gotita de glossiasen con lo cual también cambian o se le puede, como yo hago si es para portadas, lo hago muchas veces, ¿no? Eh, levantar los pétalos de arriba. Estas son perfectas para, para rellenar. Cuando estáis haciendo un ramo, eh, esos huecos que van quedando entre las flores gran, más grandes, libres, eh, son perfectas para, para rellenar sus huecos. Bueno, pues esa es. La siguiente que vamos a ver es otra, bueno, es bastante. Esta, bastante parecida, porque la manera de hacerla es, es prácticamente similar. ¿eh? Es este troquel. No os la voy a hacer porque mmm, es exactamente lo mismo que la margarita. ¿eh? Aquí tengo dos hechas distintas, os las acerco. Mirad, lo mismo, se troquelan dos. Y cuando se van a pegar, se cruza uno sobre, sobre la otra para que se vean los pétalos de abajo. ¿eh? Y esta, en este caso, lleva una perlita que es muy, muy pequeña. ¿eh? Y esta, bueno, esta teníamos un papel que era todo de topitos rosas. Y los topitos estaban lo suficientemente separados como para poder meter el troquel y, y dejarlo en el medio. ¿eh? Y la verdad es que agarré el papelillo, no era muy grande y me harté me a, a cortar todos los topitos que, que pude porque la verdad es que las flores quedan muy majas. Dan. Y lo mismo que las anteriores. Estas son perfectas como, como relleno ¿eh? de, de otras flores más grandes. Bueno, esa por ahí. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sería, por ejemplo, pues esta. ¿eh? Como veis está combada hacia adentro. ¿eh? O hacia afuera, no sé muy bien cómo explicarlo, porque luego la siguiente sí que está al revés. ¿eh? Eh, para esa utilizamos este truco, que sea un poco más grande también utilizo dos lo que pasa es que en este caso yo para reforzar como queda hacia arriba eh, y eso termina rozando eh, bueno si se apoya algo sobre ello eh, lo que lo que hago es poner dos juntas ¿eh? y sencillamente eh, bueno pegarlas ajustarlas bien mirad que no lo veis Esto, como siempre os digo, sobre tapete. Ahora mismo me está costando, Dios de Ayuda, ponerla. Voy, voy a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Porque si no, luego lo siguiente no, no lo vamos a ver bien. Ponerlas exactamente parejas, una con la otra. Voy a tener que despegarlas porque no, no lo logro. Pero bueno, lo hacemos otra vez. A ver si esta vez lo. aquí apoyada. Lo consigo. Ahí. Bueno, yo creo que esto ya es otra cosa. No sé si lo habéis visto, eh. Bueno, nada, porque es sencillamente colocar una sobre otra y pegarla. ¿Sí? Y luego, mirad. Es muy sencillo. Yo manejo mucho este tipo de... No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Bueno, pues si me acuerdo luego, eh, os lo comento. ¿eh? Estos aparatos con punta redonda. ¿eh? Yo lo que hago es apoyar ¿eh? y luego redondear. Apretar. un poco de paciencia ¿sí? vais dándole forma hacia adentro. Buriles se llaman. <laughs> no sé si son buriles. Bueno. Mira. Bueno, yo eh, dedicaría más más, más tiempo ¿eh? a, a. Cuanto más le des, más forma queda. ¿eh? bien mirad ¿Mm? ya le queda forma abombada ¿Mm? y luego bueno pues nada en la parte de dentro pues pues bueno esto me imagino que prácticamente lo tenéis todas no porque es que yo creo que además que cuando empezamos a hacer scrap es una de, de las cositas que, que primero compramos, ¿no? Aunque luego ya, que si tenemos ya más tiempo y más recursos, terminamos comprando la acropadile y nos hace mucha ilusión y esas cosas. ¿eh? Pero solemos empezar con materiales así. ¿eh? Eh, bueno, yo la utilizo para, sobre todo eso, para hacer centros de flores. ¿eh? Ahora si sale, pues también me va a hacer un gran favor. Bueno. Bueno, me salió. A ver. Es que había aquí como pegamento o algo, no sé. Hay que haber otra. Sí. Bueno. Debí de cortar algo que tenía pegamento y se me pegaron. Bueno, lo, lo, lo mismo. ¿eh? suelo poner dos para darle un pelín más de. De grosor. Otra vez aquí haciendo virguerías, está visto que lo mío es el tapete. ¿eh? Bueno, para para ejemplo, yo creo que vale. ¿eh? Y lo mismo, bueno, punto de pegamento. Como veis, no está bien del todo, ¿eh? pero trabajar así es un poco dificultoso. Bueno, yo creo que ahora. Bueno, pues esta sería la flor. ¿Eh? Ya veis que queda ya con, con volumen. Y esta sería la siguiente. Estáis viendo esto. Eh, y estuve buscando por bazares y. Bueno de estas historias que se ponen debajo del, del ratón del ordenador de tapete y no encontraba nada que me gustara bueno ya veis o sea es me cansé <laughs> y, y es una plantilla, plantilla plantillas para los pies al final encontré esto que tiene el grosor que yo buscaba ¿eh? material con una tela por encima y que me vale perfectamente para, para huecar las, las flores. Chapucero, <laughs> pero funciona. ¿eh? Lo recorté un poco y, y cogí bueno, una plantilla del número 40, claro, la cogí más grande, el 42 o una barbaridad. He cortado varios cachos y la verdad es que funciona perfectamente. ¿eh? Ya os digo, aquí hay que apañarse como, como no pueda. funcionar funciona, con lo cual. ¿eh? Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer eh, pues esta. Esta va abombada al revés del de de, de resto. ¿eh? Y es este truque. Esta ya veis. Esta utilizo oh, solo uno. ¿eh? Utilizo solo. Si vamos a sacarla así. Aquí tenéis. ¿sí? Y esta lo mismo. Esta lo que hacemos es al revés. ¿eh? Eh, este no, este grande. Empezamos a el lado que va a quedar hacia afuera es este, pues empezamos a hacerlo hacia adentro. Son, como veis, son todo, son cosas sencillas, ¿eh? no no es complicado hacer todo esto. Eh, lo que queda bonito luego es a ponerlas todas juntas, ¿no? Y luego meter hojas, y ya sabéis, y filigranas, y luego claro, al hacer el ramo, ¿no? Es cuando le dais protagonismo a, a las flores. ¿Sí? Esto sería así. Y luego hasta cuando le das la vuelta y claváis en el medio, fijaros, ya, ya hace todas las hendiduras. ¿eh? Ya hace toda la forma. A ver, os lo acerco. Ahí está. Bueno, lo que dije antes, igual habría que estar un buen rato más, ¿no? Para, para darle forma. Y nada, luego el... el la zona central que utilizo pues es esta. ¿eh? Normalmente yo he hecho un pegamento, un ¿eh? pegamento fuerte, ya taqui, glue o demás, para que no se vaya a soltar la, la perla. ¿eh? No me gusta utilizar el pegamento que traen porque se termina soltando. Bueno, aquí hay otra. Pues esta sería la siguiente. ¿Mm? Bueno, hay algún, alguna hecha, eh? ¿eh? A ver, ¿alguna flor hecha? Bueno, ya la veis aquí. Esta. Esta. Mira, aquí puse alguna humedad. Oh, alguna con los topitos dorados. ¿Mm? Con este troquel. Este troquel lo traía, por lo menos cuando yo compré el aviso, lo traía de base. El aviso esta y otra flor más grande que también se ha utilizado en, en el álbum. ¿eh? Y estas no tienen absolutamente nada, solo el troquelarlas y luego otro troquel más pequeñito, ¿eh? que además lo tengo aquí, os lo enseño, que también me traía troqueles con círculos muy chiquitillos, ¿eh? nada. troquelarlas de dentro, que están aquí, si las veis, también dos. ¿eh? Y nada, lo pones y adornar. Lo que pasa es que yo con estas flores, con estos troqueles, es con los que yo hago también, que también hay una en, en el álbum, la margarita. Mirad. Y parece otra cosa completamente distinta, ¿no? Esta flor a cualquiera de estas. Y os voy a enseñar pues cómo, cómo realizo yo la margarita. Na, es muy fácil también, ¿eh? sencillamente si tenéis este troquel y es muy, uno de los habituales, ¿eh? pues nada, vamos al centro y recortamos todos los pétalos. Y con la segunda... Con el segundo troquelado hacemos exactamente lo mismo. Procurad, si vais a hacerla, que el papel que utilicéis sea de bastante gramaje. ¿Eh? Cuanto más gramaje tienen estas, a mí me da la impresión de que mejor queda. Y bueno, otro tanto de lo mismo, nada, eh, pegamos en el medio. Y otra vez, eh, vamos a ponerlas de tal manera que veamos, mirad, eh, las de abajo, una de las de abajo, para darle volumen a la Margarita. Ahí está y luego pues pues otra vez lo mismo ¿eh? tenemos del troquel que os enseñaba antes también les suelo poner dos ¿eh? para darle volumen ¿Sí? y nada y lo pegamos esta al final no suelo hacerlas en blanco esta la hemos hecho en rosa para variar un poco con el centro en beige y luego tenéis la opción, pues nada, de, de levantar los pétalos superiores para dar más, más, más impresión de, de Margarita. ¿eh? Eso ya, como vosotros veáis. Aquí está. Aquí estáis viendo otra historia también. Me imagino que la estáis viendo. ¿eh? ¿Lo veis? Esto está hecho pues, pues buril, ¿eh? yo creo que son buriles. <laughs> Con este buril. ¿eh? Una vez de que esto está seco, ahora igual me sale el pegamento para arriba, pero bueno, eh, para que lo veáis. Una vez de que está seco, ¿eh? claváis el buril. Eso ya a vuestro gusto. Bueno, son cosas añadidas que le van dando personalidad a las flores. ¿eh? Ah, tiene más, más, más impresión de margarita, sí. Y obviamente estáis viendo que eh, esta brilla. ¿eh? El centro de esta tiene una, una capa de así. Eso ya es opcional, podéis hacerlo o no. Y estas son las margaritas. Aquí sí, recuerdo que la puse al final del todo, sí, si una margarita. Bueno, luego veis las hojas. Yo tengo un par de troqueles de, del aviso de hojas, pero obviamente estáis viendo que yo he utilizado otras mucho más pequeñas. Aquí, bueno, veis la decoración. Aquí? aquí, aquí, aquí. Bueno, pues esto empezó siendo un, un troquel de flor. Eh, yo no sé si ya os comenté, ¿eh? yo voy por los bazares y en cuanto veo un troquel pequeño que hace una flor, lo cojo. Luego ya llego a casa y experimento a ver qué se puede hacer con él. Y este lo cogí como troquel de flor, evidentemente. Y bueno, creo que en un proyecto sí que lo puse como flores. Mm, pero hasta que me di cuenta de una cosa. Mm, me di cuenta. Voy a troquelar. A ver si me da para troquelar uno entero. ¿eh? no sé ya es que gastaba aquí bueno para enseñaros lo que es eh, de hecho Bueno aquí tenéis otro troquel que tengo de, de hojas eh, del aviso y este es bueno me le falta un cachillo ahí ya lo veis no me daba no importa eh, esta es la flor que hace hasta que me di cuenta de que de que si yo cogía y cortaba por aquí eh, porque a mí me gusta mucho eh, manejar flores muy pequeñas y hacer grupos con ellas y luego lo, lo abultaba, vamos a hacerlo así. E incluso luego, ¿no? Eh, co coges y, y le haces, ¿no? Le haces las nervaduras de la hoja. Bueno, pues, pues eso, me di cuenta de que, de que quedaba perfecto como... Como hoja. Ahí lo además tienes la opción de, de troquelar en un sentido, de troquelar en el otro con lo cual te van a quedar, sabéis, según le des la vuelta al troquel y eso parece mentira pero da mucho juego, ¿eh? porque igual la próxima preferís que mire hacia el otro lado porque os conviene, podéis cortar en vez de dos, tres ¿eh? Eh, o una. Yo también lo hago mucho, ¿no? Para, para que salga de, de algún lado. El caso es que ten, empezó siendo un troquel de flor y, y no lo utilizo como troquel de flor. Lo utilizo para hacer las hojas de, de los ramos que realizo. ¿Mm? Bueno, y por último os voy a enseñar eh, otro troquel. Pero este es el troquel de ondas. Este es el troquel con el que, con el que yo he hecho esto. Eh, las filigranas bueno eh, obviamente es el troquel de los tags ¿eh? pero también he hecho todo esto eh, mirad mm, tenía ganas de un troquel de, de ondas precisamente por esto ¿eh? porque cuando haces los tags ¿eh? y vas a dejar el borde troquelado o haces un libro de firmas y vas a troquelar los bordes, y nosotras eh, siempre troquelamos los bordes en, en los libros de firma, ¿no? quedan muy, muy elegantes, muy bonitos, pero no te vale cualquier troquel. Si tiene mucha filigrana, ¿eh? y muchos huecos eh, de cogerlo, terminas rompiendo, terminas so doblándolo, entonces eh, me apetecía mucho un troquel que, que le dé consistencia, ¿eh? le da una forma, pero lo deja fuerte. ¿Mm? Entonces, obviamente, le dije a mi hija que me buscara un troquel de ondas. Y ella se puso a mirar, buscó, y le gustó este, lo pidió y ya está. Y me trajo este. <laughs> y al principio os voy a confesar que no me convenció mucho. ¿eh? Es curioso. Veréis por qué. Eh, aquí tengo un trocillo de papel, ¿eh? lo metes para troquelar. Te troquela muy abajo cuando lo llevas al borde. ¿eh? Mirad. Eh, tienes que tener mucho cuidado. Si ya tienes un tarjetón hecho y dices, ay, voy a ponerle ondas, pues ya te fastidió porque ya eh, tenías que haberlo pensado antes. Porque te toma mucha zona de aquí. ¿Lo veis? Ahora ya no. Ya os confieso que ya consigo troquelar al borde. Yo me las apaño. Como esto ajusta muy bien luego aquí, tiene una rebaba. ¿eh? Ajustas la onda y te lo hace directo. ¿eh? Puedo troquelar más atrás. Y la troqueladora, pues hace otra cosa. Mirad. Eh, no, no hace un corte limpio eh, y ya está, no, te saca la pieza entera. ¿Mm? Mirad. Y luego empecé a ver las cosas de otra manera y me dije, pues esta pieza, esta pieza es muy guapa, con esta pieza se tienen que poder hacer cosas, ¿Mm? porque te la saca muy limpia, tres ondas perfectas, la verdad es que, bueno, empecé a darle vueltas y, y al final, pues, pues mirad. Al final lo que pasó, os voy a enseñar, vamos a retirar un poco para atrás los... Vamos, Mirar, vamos a buscar un, un tag, ¿no? El último tag, que así lo puedo mover y lo podéis ver. Eh... Te da opción a estas cosas. Voy a sacar otro. Este, por ejemplo... Esto es una pieza de papel y esta es otra. Esta de arriba es la que tiene el troquel de las hojas de las, de las ondas. ¿eh? Luego esta está puesta por encima de la otra, pegada, y luego ¿eh? lo que veis. Yo me pongo a troquelar sencillamente ¿eh? en cartulina blanca. Y saco estas piezas. Y sencillamente las voy pegando ¿eh? al ras, al borde. Mirad. Ahí ya se nota más. ¿Mm? voy pegando, voy pegando nada, con un pegamento, el tombo que tiene una boquilla muy fina y me permite y la verdad es que el efecto el efecto es súper chulo ¿Mm? sencillamente haciendo eso ¿eh? lo he utilizado en bastantes sitios del álbum ¿eh? aparte de bueno, de luego ya de, de, de las cosas que yo pongo sueltas ¿no? eh, esta, aquí está otra vez el efecto, incluso al revés, lo veis, ¿no? Lo que yo saqué de aquí lo pegué aquí y luego le volví a poner las ondas aparte, y la verdad es que el resultado a mí me, me encanta, me parece precioso. Aquí creo, sí, lo hice abajo, pero con uno blanco y luego poniendo el otro más amarillo, y no, bueno, aquí ya es está troquelada la cartulina blanca y luego ya está tro, troquelado el, ¿eh? el papel. Y, y bueno pues le estoy sacando más partido del que yo tenía previsto a, a, al, al troquel ¿eh? fijaros aquí ya lo utilizo como filigrana ¿no? puesto directamente encima de de la zona de, de decoración y nada esto es todo lo que hay bueno aquí fijaros aquí es donde puse las dos ¿eh? de los dos tamaños y aquí otra vez con el mismo blanco, una especie de, de embossing bueno pues nada espero que, que os haya gustado el tutorial y, y nos vemos hasta el próximo tutorial y un abrazo a todos